Bueno, a ver, vamos con... En la Tierra me sale la misión, a ver. Esta es la que te digo. Fields of Crota. Vamos a subirle a 28. Pongámosle 28, porque como ustedes están en 29 y 30, yo 26 ahí. Ahí le damos suave la verdad. Si dan, a ver, a ver. Ah, bacán, sí. Si dan marcas. Allá bacán. Marcas de vanguardia, dice que dan. Belleza. Vamos entonces. We went to the moon seeking vengeance. But it found us first. Crota, the son of Oryx. We'd never faced anything like him. In the end, only I was left. Crota and his armies destroyed our moon. If we don't stop them, I fear Earth will suffer the same fate. Oye, si vas a jugar... drogado, avisa piteado. ¿De qué? ¿De dónde qué? Yo soy de Ecuador, claro. Yo soy de Machala, pero yo vivo en Guayaquil. Sí, sí tengo. Con un solo super no. Oye, ¿y ese pana que está en el fondo? ¿Por qué? Sí, tío. Sardon is the first of Crota's disciples. His army helped shatter the moon and claim it for his master. His presence here is a sign. The Hive are preparing to wake Crota's soul. Vamos, vamos. Es temporal. Toma.
Era infeliz. Sí, lo subieron a 32 ahora. Ahora le subieron dos niveles más. Pero con el DLC. Pero creo que solo con el DLC o todos pueden ya subir a 32. Ah, perfecto. Está jodida. Dicen que el nuevo raid está bien complicado. Pucha. Matan, me matan. Ah. Yeah. Now that Sardon has fallen, come see me. There is more to do. The rest of Crota's disciples will not cease until they are ready for their master's return. Yesa. Yesa. Nada más. Ya. Yep. Bien. Claro, y ella creo que puedo desbloquearla. Creo. O todavía falta hacer otras. Siete enemigos. Siete. Pero con siete enemigos con un solo golpe. Ah. Oh, ya. Pero vamos a...
Let's get started, Titan. O sea que me dan unas armas bien, bien turritas. Sí, ya. Ya no las quiero. Aquí está, ¿ves? Nuevo quest. Nuevo quest. Oh, yeah. Kill Hype with precision damage. And ignite suicide blade. Voy a comprar los bounties. Hay que matar a los man. Hay uno que. Ah, ya. Ya veo. No, ahorita no tengo el puntos del crisol para poder este. De vanguardia tengo 62. Tengo 62, pero no tengo nivel. No tengo nivel de vanguardia todavía. Tengo de crisol, ya mismo llego. Tu pana Gota se unió, ¿eh? Bueno, entonces vamos. Ya están. Avisen. Ah, ¿qué tal está? ¿Qué tal está? Un compata. Habla, ¿qué dice Gota? Aquí estrenando el DLC con los muchachos. Uno, hasta ahora. ¿Cuántos van a ver? Dos. ¿Ya están? Ya vamos. Juega la historia. Ponte a jugar la historia y ahí ya subes bajito al 18, 19 de una. Sí, esa es la historia. Son las misiones que están ahí en la luna, en la tierra, y ahí te vas desbloqueando más. Si vas haciendo todas y ahí vas desbloqueándolas. Y ahí vas subiendo de nivel, ya cuando te. Claro, vas desbloqueando los planetas conforme vas avanzando. Una vez que desbloqueas, digamos, un planeta, haces todas las misiones y ahí se desbloquea Marte, ahí se desbloquea el arrecife, un poco de cosas. Y ya cuando terminas todo eso, ya para cuando termines la historia, estás como nivel 17, 18, y ya puedes ya mejorar las armaduras y las armas. Y ya llegaste a 20. Ya llegaste a nivel 20 y ahí comienzan los jugos. Bueno, vamos a hacer el. ¿Qué hacemos? ¿El Nightfall? Pasemos la. Sí. Save versus save. ¿Cuál?
Sí, yo tengo el del el yo tengo este de aquí, mira, el de Rusia. Este de aquí tengo. El de All Rusia, ese. A ver, vamos al Nightfall. Tengo que... Anda, haz la historia y ahí sube de nivel. Déjame de terminar las misiones de acá del DLC y de ahí vamos a ayudarte. Ya bacán. Hola. Oye, me dice para el Nightfall, me dice que para el Nightfall tengo requiero Eris Quest Competition. ¿Cuál es la Eris Quest? Allá, déjame ponerlo al man de... Sí, no, déjame ponerlo al man de... Ascenderlo, pues. Ya hagan. La maña, el hijo. Ya, loco, ponla. Sí, debería ser tú. Juega el Nightfall. Sí, el Nightfall. Sí, juega el Nightfall para... Ah, ya. Yeah. Entonces, ¿sabes qué? Pásame a mí, hazme a mí, hazme mi líder para hacer la otra misión. A ver, pásame a mí el liderazgo. Ya. El diario. A ver, pásame el liderazgo a mí, pues. Sí. A ver. A ver, hay que... Este tengo que hacer. No lo puedo poner en nivel. Tengo que levelearlo. Así que vamos a jugar en 25 nomás. A ver, deja invitarlo a David. Deja invitarlo a David. Ya. A ver, vamos a jugar el. La misión de historia para pa poder desbloquear los Nightfall. En 25, porque no puedo, el 30 no me deja todavía. ¿Ves? Pero falta David, pues. Alfredo, tengo TV cable, tengo el nivel de el 5 megas de TV cable. Pero lo tengo conectado directamente al Play 4, por si acaso. No, no lo tengo por Wi-Fi, lo tengo por cable. Entonces, desde ahí ya no me da problemas con la conexión. Bueno, vamos.
El tema de David no se quiere meter. Ya lo invité. Voy a invitar de nuevo. Ya. Rasputin is the last of the Warmlands. They were the greatest defense systems ever devised. A massive network of satellites and doomsday weapons built to protect humanity. Crota's army gathers near one of the Warmlands. Sí, lo conecto directamente al Play 4 y ahí ya no me da problema. Juego tranquilo. A ver. Wow. There's a secret entrance to the Warmind's bunker beneath the Forgotten Shore. Stop the Hive from reaching Rasputin. Rasputin remains silent, but still fights to protect us. We cannot let Crota's army find a way around Warmind's defenses, or Crota's disciples will flood the earth. Oye, no se pudo jugar en Nightfall, está bloqueado todavía por mi nivel. Tengo que seguir jugando la historia también. Cuidado. Vamos abajo. Visitors. Find the control room. The Hive. They found a way inside. Don't let them reach Rasputin. They found.
suicidas estas manos. Oye, este no es uno de los mapas del todos contra todos. Make sure the hive haven't destroyed Rasputin. Something's wrong. Se está piteando la situación. Ahí llegó esa man, cuidado. Es inmune. Ese es el de la historia, ¿no? Es el jefe de la historia. Ahí aparece, ¿ves? Izquierda, ahí está. Explota. Es kamikaze esos tipos. Cuidado, loco. ¿Qué es este círculo, no? Ajá. Ay, los putos son grandes, tío. Un chance grande ese más. Mira. Stop them from waking Crota's soul. A ver. Ah. ¿Tres primarias, secundarias? Bien, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a la siguiente, pues, misión para... Te quiero desbloquear el Nightfall. Belleza.
O hay que ir a la torre. Hay que ir a la torre, vamos. Para que me dé la otra misión, pues esta pana. Malas noches. Buenas. Hace calor en la costa. Está haciendo un calorcito de diciembre. Oye, Piwabe, ya ponte a hacer algo productivo en vez de estar dibujando huevos. La gente. Ahí fue. Vamos, vamos a coger los juguetes. Oye, va a haber un Iron Banner de otra semana, ¿no? Sí, ahí parece que va a estar jugoso ese. The Wakening. Vamos a jugar The Wakening. Bueno, muchachos, ya estoy, vamos. El stream de la Play 4 es bueno. O sea, al menos es mejor de lo que yo esperaba. Porque sí tiene buena calidad. Y no te obstaculiza el juego. O sea, no es que te pone lento o te laguea. Para nada. A ver, ese es en la luna ya. Vamos a la luna. Oye, Piwa, debes hacer un stream, pero de Grand Theft Auto, pero tienes que hacer las misiones piteadas. Haz las misiones de encontrar a la fantasma, de encontrar al Yeti. De eso tienes que hacer. No te vas a poner a robar carros, si eso es lo que todo el mundo hace, pues es lo más fácil del mundo. Tienes que hacer algo que... algo piteado, ponte a buscar así las historias más piteadas y a esas tienes que resolverlas. Ponte a buscar las ballenas, la plena. En el Grand Theft Auto 5 hay ballenas en el Play 4. A esas tienes que ponerte. O ponte a buscar o los honguitos alucinógenos que están debajo del mar. Sí, ese peyote es belleza porque te lo pegas. Ajá. Y te transformas, claro, te transformas en un delfín.
todo lo que siempre has querido en tu vida, lo vas a lograr. Vas a transformarte en un delfín. Tú que eres fanático del delfín Quispe. No le pares bola, no te le pares bola. Córrele como si fueran testigos de Jehová. Córrele, córrele, no le pares bola. Mierda, me están atacando. Few of us made it beyond the canyon. The rocks cracked apart, hide, waiting in ambush. Hablar huevada, si tan solo nos pagaran por hablar huevada, fuera bacanísimo. Imagínate si me pagaran por hablar huevada, hijo puta. Estudié toda mi vida para eso, hijo puta. Ajá. Cuidado. Saludos para la troncal. ¿A quién vive en la troncal? Yo creo que esa huevada es más piteado que Machala. Y eso que Machala es más de lejos, digo, más chiquito. En la troncal se de internet, pero en dial-up, pero lo tienen en dial-up todavía. Claro, ahí está piteado, los manes tienen que turnarse y para se pasan el cable, le pasa el cable al vecino del teléfono y ahí ya tienen internet los manes. Pero ya fuera de joda, cuando vi el internet en dial-up, te acuerdo que yo me conseguí una clave de Porta. En esa época era Porta. Y con esa pendejada yo, hijo puta, me bajaba todo lo que podía. Por teléfono, hijo. Qué bestia, ¿eh? ¿Cómo le saqué la madre esa cuenta? Como era una cuenta disque corporativa. Pero te estoy hablando hace más de 10 años. La después. Ahí arriba está.
Al vecino en las cabinas. Pues la plena, a veces habían unos vecinos que tenían ahí un wifi medio trucho y tú ibas ahí hecho el cojudo y se le robas la clave. Yo hace años cuando vivía también en una ciudadela me acuerdo que tenía dos vecinos que los dos tenían el internet sin clave, loco. Yo no sé por qué, pero yo nunca pagué internet ahí. No tenían clave, loco. Y me daba el gusto de elegir cuál de los dos. O sea, yo tenía para elegir cuál de los dos coger. Cuando el uno estaba medio lento, coge el otro. Esta es una misión de historia. La historia del DLC, que tienes que jugar primero la historia del DLC antes de poder desbloquear el resto de cosas. Entonces estoy jugando para poder jugar los Nightfall, los Strike y todos los Strike del mundo. Para poder jugar. Aquí fue. Un Nightfall es una misión. ¿Qué es un Nightfall, oye David? Es como un asalto, pero que más, pero más difícil. Es como un asalto con un poquito más de dificultad, pero así mismo te dan mejores cosas. Y los, claro, y en el Nightfall si todos mueren, empiezas de nuevo la misión. Y además si es que completas el Nightfall, tienes más experiencia, o sea, ganas experiencia adicional a partir de eso por 7 días. Ajá. Así es. Te dan armaduras, armas exóticas, todo eso. No solamente hay strikes y misiones, también hay Nightfall y también creo que hay misiones diarias, semanales. Y nada más, creo que sí. Oye, ¿es mi idea o el soundtrack del nuevo DLC se parece al de Batman, loco? O al de Inception. ¿No es hecho por el mismo man? Sí. Tiene ese sonido del... Parece Inception, ¿no? Crota, they're waking him. Ajá. Ese es el pitiado. Manes están que joden, loco. Muere. Oye, pero está belleza la nueva historia, loco. Sí tiene unas gráficas espectaculares. The
crystal. Destroy it. Se va, se va, se escucharía, se va. Se levantó el escroto. Belleza, me dieron un legendario. Ajá, a mí también. Me dieron un legendario. Ah, se puso la cabeza. Ahí está, por andar de payaso, ¿sí ves? Muere, muere. Aguanta. Tranquilo, brother, tranquilo, que ya mismo te van a dar tu merecido. A ver, vamos a jugar, vamos a la torre. Sí. Bueno, no es que tiene cachitos, sino que tiene, es un casco que tiene un par de huecos en la cabeza que le salen. No sé si son orejitas o cachitos. Yo quiero creer que son cachitos como los de Batman, pero parecen orejas de Winnie Pooh. Oye, mañana para jugar Plantas versus Zombies. Quiero ver si le veleo al... Oye, Piguay, mañana para, si quieres, para que juguemos Plantas versus Zombies, avisa si vas a estar conectado. Que quiero levelear al Cactus. O sea, Cactus es arrecho, loco. De entrada tiene una mirada penitenciaria única. Tiene una mirada como que acaba de violar a tu hermana, así una mirada bien hijo puta. De verdad, de todas las plantas, es como que la más seria. Es como la que tiene una mirada como que chucha. Me dieron un fusil, belleza, loco, belleza. Me dieron un fusil de legendario, y justo eso es lo que estoy usando yo ahorita. Chucha, no tengo espacio, loco. Sí, eso es lo que voy a hacer. Tengo que completar,
Claro, tengo que completar esto de aquí y ahí podemos hacer el Nightfall. Habían dos. Habían dos disponibles. A ver, ya te digo. Claro, la... No, me sale... Déjame ir a canjear el arma primero. Y al fin. Ya acá. Me dieron unos guantes, loco, pero son de Warlock, para variar. Ya tengo dos cosas de Warlock, yo creo que voy a terminar haciendo un personaje de Warlock nomás. Bueno, vamos. Sale ninguno. A ver. Defeat the Hat Knight and Wizard, then bring proof of their demise of Aerith. Hat Knight. Sí, los demorados te estoy diciendo. Hay otro que dice Purchase the Urn of Sacrifice for Sur. ¿Cuál es de Urn? Ya. Ya te digo, aguanta. La otra decía Defeat Hive Knights and Wizards, then bring proof of their demise to Ares. Wizards. Bueno, déjame también trasborrar todas estas cosas. Bueno, vamos. A ver, hay un raid disponible, pero es para 6 jugadores. No, no, ese no es. A ver, entonces
Eso ya lo hice. ¿En dónde? ¿En la tierra? Oye, y... espérate un rato, que tengo una en Marte. Tengo una en Marte que no la he hecho. Ese, de Undying Mind. Ese no la he hecho. Vamos a esto. Muy bien. The Black Garden may not stay among us for long. Something has begun to repair the schism torn by its destruction. Becks now flood the garden channels to protect it. We must stop the weavers before they seal the garden and begin to summon back its heart. A ver, vamos. I like this place better when it's dead. Ajá. Allá está. Mierda, están acá. Hijo. Puta, me matan. Me matan. Me olvidé que no tengo el sniper, ¿no?
Mierda. Son dos de estos. Listo. Esta belleza, esta arma. Muy buena esta arma. La arma que me dieron, un rifle de fusión. Fondo ahí en munición de... Ahí arriba están. Matan, pues. Aguanta, aguanta, Evo.
hijuepu. Muere. Tengo. Hay un sniper allá arriba. Mátalo, mátalo, que le quité la... el escudo. Mierda. Arriba está un sniper. No se quiere, no quiere revivirse. Hay que ir para allá, hay que ir para allá. Ah, oh, colita, colita, sube, sube, sube. Ah, se revivió. Se pegó una ruca, hermano. Let
Ahí viene, ahí. Ahí está, ahí está. Creo que hay que dispararle a la puerta, loco. O no, no, está inmune. Está inmune. Está inmune esa puerta. Bestia, ahí salió más. Ahí llegó. Este es de un Dying Mind. Oye, está bueno, están buenas las nuevas misiones del DLC. Están muy, muy bacanas. No te mueras, guaja guaja. Aguanta. Guasa guasa se muere. Cuidado, guasa guasa. No sé, cualquier lugar. Maldito. Ay, qué fumar. Corre por los lados, hay como correr. Lo he tenido al lado mío, lo que no me di cuenta. Estaba ocupado matándolos en la puerta. No te vayas a morir, guasa guasa. Ya se murió guasa guasa. Que guasa guasa hasta la hueva, ¿no? No me lo puedo acercar mucho. Hay que tratar de extraerlo. Esa huevada. Aparecieron al lado mío, Tan loco, me mata.
¡No! Dale, dale, que estoy solo, vente, vente. Ya te mata, ya te mata. Guasa, guasa. The Black Guard. Baila, baila, guasa, guasa, baila. Ahora le vuela guasa, guasa. Bueno, eso es todo por hoy por mi lado. Mañana, oye, mañana para jugar lo de Plantas vs Zombies, pila. Para levelear esa vaina, loco. Ya, pues, loco. Estamos hablando, loco. Hola. Muy bueno el DLC. Muy bueno hasta ahora toda la historia está chévere. Y las armas nuevas están espectaculares. Totalmente recomendables.